ese universo de los primeros años, a ese lugar cargado de memorias, a esas miles de razones que tengo para regresar, seguiré siendo fiel. Gracias, ciudad, por lo que has hecho de mí. Bienvenido. Es un placer recibirlo una vez más en este tiempo televisivo que descubre puentes de amor y creación para que alguien venga a saldar significativas deudas. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder. Me encuentro en uno de los jardines de la sede de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Y como la Casa de los Artistas se conversa con artistas, yo quiero compartir en esta oportunidad con una figura emblemática de la cultura cubana, una mujer que ha sabido pasearse con éxito por la actuación de todas las formas posibles. Si usted quiere conocerla, quédese con nosotros y vea lo que sigue. Conversaremos con una mujer que nació el 7 de mayo de 1931 en San Diego de los Baños, Pinar del Río. Artista paradigma de la cultura cubana que ha incursionado en teatro, radio, televisión y cine de manera excepcional como actriz y como directora del proyecto Trotamundos. Una de las principales figuras de la escena cubana merecedora de múltiples premios y reconocimientos. Premio Nacional de Teatro 2003 y Premio Nacional de Televisión 2005. En los próximos 27 minutos saldaremos significativas deudas con Verónica Lee. Efectivamente, en esta oportunidad nos disponemos a transitar nuestros puentes de amor y creación a través de la vida y obra de una de las principales exponentes de la escena cubana, Verónica Lin, a quien me place muchísimo recibir para saldar deudas, y le doy la bienvenida y las gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Hay muchas cosas que decir. Usted ha referido ser una de las mujeres más dichosas del mundo por dedicarse a lo que siempre quiso, a lo que le gustaba, a su gran pasión. Usted nació en San Diego de los Baños, en Pinar del Río. Ahí transcurrió parte de su niñez. Y quisiera que nos refiriera un poco los recuerdos de ese lugar. Mira, San Diego es un pueblo muy pequeño, pero muy pintoresco. Además, es un pueblo que tiene la dicha de tener las aguas termales mejores casi del mundo, fíjate. Lo que pasa es que no se le hace la suficiente propaganda, y siempre lo digo y lo repito, porque es que de verdad que es una pena que un lugar como ese, donde vi tanta persona que llegó en silla de ruedas y se fue del pueblo caminando. Entonces, los bañistas, que es como le decían allá, no huéspedes, sino bañistas. Bañistas, simplemente. El caserón de mis abuelos, que ya no existe, pero era una casona de madera y tejas con un portal en L, porque era la misma esquina, era la primera casa del pueblo. Tenían unos ventanales enormes. Era un lugar y muy desde fresco, allí entonces. Yo, en esta segunda etapa, porque la primera yo me fui de 3 añitos. Sí, ahí no los recuerdos nada, no son nítidos. No son nada. La cordillera de los órganos se veía así, precioso. Y yo recuerdo que yo venía mucha nostalgia, mucha tristeza. Por un problema económico, mi abuela le dijo, ¿por qué no me das uno de los muchachos? Nosotros éramos 3, 2 hembras y un varón. ¿Por qué no me das uno de los muchachos que esté un tiempo conmigo para ver si tú te alivias un poco? Y claro, me escogieron a mí, que era la mayor. Cuando pienso en eso, no creo que me haya traído traumas ni nada de eso en mi carácter ni en mi forma de ser, pero sí, indudablemente, fue una herida para mí, porque yo tenía 8 años, separarme de mi madre, de mis 2 hermanos, irme con mis abuelos, fue doloroso. Pero gracias a eso pudo aprender la esencia del lugar. Sí. Sí, claro. Si no, y además ahí estuve en la escuela, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, estuve. Pero recuerdo que miraba el panorama que yo tenía, el paisaje, eran las cordilleras de los órganos, y lloraba mucho. Había una escuela de curas. Yo no lo conocí, eso me cuentan. Cuando yo lo conocí era José María el Moro.
que era una casona también que hacía esquina en L, y que él sí vivía de bañistas. Él alquilaba porque era una casona muy grande. Frente por frente, el gran terreno que se mantiene, porque ahí va a jugar pelota Consolación del Sur, Consolación del Norte. Sí, los lugares. Con los lugares. Allí había juegos de pelota. Y hoy por hoy, ese team de pelota que tienen los artistas han ido a San Diego a jugar pelota. Se mantiene. Ahí va el circo, los hermanos Torres, Santos y Artigas, en fin, que eso era. Cuando iba el circo, de más está decirte que era la gloria para mí. Claro, siempre iba con los ojos así de llorar, porque mi abuela era, ay, pobrecita, mi abuela era una Bernarda Alba, así, una persona que vivía del qué dirán, muy geniosa, muy recta, y manito suelta, mano suelta. Mi abuelo era un sol, mi abuelo era un encanto. Hasta los 11 años que ya vine. Hasta los 11 que ya definitivamente para La Habana. Dije, yo quiero ir con mi mamá y mis hermanos, y quiero irme. Y aquí en La Habana, bueno, pasaron muchísimas cosas buenas de las que hay que hablar y de las que vamos a hablar. Y en mucho tiempo, bueno, en los que no has regresado ya no tienen la misma cantidad, es decir, los mismos pretextos, las personas ya deben quedar muy poco familiares, apenas amistades. Por eso yo le voy a proponer que veamos un trabajo sobre San Diego de los Baños, imágenes que yo sé que vamos a agradecer muchísimo, porque va a ser como revivir esos recuerdos o actualizarlos, porque bueno, ya la realidad es otra, claro. pero querida también, mire. Siempre es lindo volver a ver esto, porque todo lo que somos y hacia dónde vamos también en gran medida depende del lugar donde venimos. Del lugar, exacto. Bueno, decimos que hay que hablar mucho. Desde los 11 años ya empezó a delinear lo que sería su vida, a perfilar eso. Y estaba estudiando en una escuelita de monjas y ahí tuvo una oportunidad que le abrió muchas puertas. Háblame de eso. Yo no hice el pre, el bachillerato. Cuando terminé la primaria, entré en una escuela de monjas para niñas pobres, las esclavas del Sagrado Corazón. Época para mí deliciosa, la pasé tan bien. Las compañeras de estudio eran divinas, y las monjas. Y allí estudié taquigrafía, mecanografía, inglés, bordado. Además era muy gracioso, bordado, corticostura y al mismo tiempo matemática y español. Y además, por primera vez me paré arriba de un escenario, porque se montó La Vida de San Francisco de Asís y yo tuve un pequeño papelito. Así que mira, para probar que de verdad, confirmarme que de verdad yo quería ser artista, porque esa era mi ilusión siempre. Cuéntanos cómo llega a la televisión como parte del talento de Pumarejo y bueno, todo ese tiempo, y cómo llega luego al teatro, que bueno, ahí se quedó en stand-by un tiempo a la televisión y entonces se dedicó durante mucho tiempo al teatro. Nada, me presenté en la escuela se llamaba la Escuela de Televisión, era un programa que tenía Pumarejo. Fui, me inscribí y todo eso escondido de mi mamá. Porque mi mamá adoraba a los artistas, el radio para ella era su compañero de siempre en todos los quehaceres de la casa, y como ella lavaba y planchaba para afuera,
Es decir, estaba todo el tiempo. Todo el tiempo en la casa. Pero que su hija fuera artista, una de ellas. Eso era otra cosa. Ya eso era otra cosa. Pero la noche que iba a hacer el programa, sí tuve que decírselo, porque a mí de noche no me dejaban salir sola. Y no podía dejar el programa embarcado, así que tenía que darme el sí. De todas, todas. De todas, todas. Entonces fui, claro, gané. Era un jurado. Era por jurado, actores muy reconocidos, y eran los que aprobaban a cantantes y actores. Como ganador, éramos la coestrella del que se presentaba. Y así hice dos o tres programas. Pero también ya Pumares empezó a crecer con otros programas. Un programa de humor a las 11 de la mañana, otro a las 2 de la tarde, ya la programación empezaba desde las 2 de la tarde. Bueno, hice unas cuantas pasos, pero conocí gente de teatro. Yo el teatro no lo conocía. Yo nunca había ido al teatro. Y fue donde fui al teatro, y de verdad el teatro es fascinante. No, y también los horarios de la televisión son muy difíciles. Ahí, y bueno, con un proyecto que iba en ascenso como el de Pumares, era mucho tiempo allí, es incómodo, son horarios cerrados. Y además, ¿qué pasó con el teatro? Que el teatro también me permitía trabajar en otra cosa. Yo era vendedora de productos de peluquería. Todo el mundo trabajaba en otra cosa, porque era donde podían pagarse el pasaje en guagua, y además podíamos tomarnos el café con leche, que era para lo único que podíamos hacer, para esperar a que se terminara la función y entonces ensayar la obra que estábamos ensayando, que iba a ser el próximo estreno. Entonces era una pasión que implicaba sacrificios, sí, grandes exactamente. Sacrificios. Entonces eso me lo permitía el teatro, en estas condiciones, ¿no? Y no así la televisión. Y hay que hablar, porque usted es conocida, entre otras tantas cosas, como una gran entendida del método de actuación o de las técnicas de Stanislavski, aunque también debe haber llegado a Grotowski, a Bertolt Brecht y a otras tantas cosas. ¿Cuánta utilidad ha reportado esto, tanto para la creación, para la aplicación en la propia actuación, como para transmitirlo a las nuevas generaciones en la docencia? Muchísimo. Para mí, vaya, cuando yo oí hablar de Stanislavski, me explicaron quién era Stanislavski, y yo dije, cuando yo encuentre una persona que sepa, que conozca bien el método, yo voy a pagarme mis clases. Y eso me amplió, me dio herramientas para yo poder enfrentar los personajes, no empíricamente y de acuerdo a mi inteligencia y a lo que yo podía captar de... No. Ahí te da herramientas para tú de verdad desentrañar un personaje y llegar a la médula de ese personaje y creer en él, ¿no? Y por lo tanto, si crees en él, crees en ti, y eso la gente te cree. Aunque le incorpores de todo lo que implica la contemporaneidad, pero esa es la esencia, esa es la base, eso es un punto de partida. Ya te digo, es un goce enorme poseer todas esas herramientas, haber tenido, y con tan buenos profesores, pues poder transmitirle a otra gente experiencias empíricas, no, sino yo tenía herramientas para darle a ellos esas herramientas. Claro que sí. Verónica, vamos a seguir hablando porque queda mucho por decir, pero hay personas que han tenido la oportunidad de tener muy cerquita todo ese conocimiento, todos esos saberes, y que lo han hecho desde la posibilidad de compartir escena con usted, desde la posibilidad de compartir la amistad con usted. Y son personas que tuvieron a bien darnos sus criterios para deudas, y yo creo que va a ser muy bonito escucharlas. Sí. Miro para acá. A ver. Verónica es maestra de maestros. O sea, Verónica es una persona que ha tenido una carrera que es de admirar, ¿no? Desde Santa Camila La Habana Vieja, bueno, desde antes que yo naciera ya ella estaba haciendo teatro y estaba haciendo televisión. Es la Santa Camila de La Habana Vieja. Dice que después que ella lo hizo, ya creó ese personaje, es de ella. No es que otras actrices no las hayan hecho bien, pero ella marcó un hito en ese personaje. Sí, a Verónica la conozco desde hace muchos años, desde que vine para acá, para La Habana. Ya ella formaba parte del elenco artístico femenino más importante del país, tanto en la televisión como en el teatro. Y entonces, bueno, ha sido una persona a quien uno se entrega a quererla y a admirarla por su nivel profesional, por su calidad como ser humano, como persona. Pienso que es una
de las mejores actrices que hemos tenido. Verónica la conocí en el año 1963 haciendo unas grandes novelas, Cecilia Valdés. Ella hacía Isabel Erincheta, yo hacía Rosa, Adela. Y ese fue el año que empezamos nuestra amistad. Después trabajamos comedias de Maite Vera, pero hicimos una gran amistad y siempre la he admirado muchísimo. Yo digo que es de esos actores o actrices que tú nunca ves al actor, siempre ves al personaje y lo crees completamente. Es decir, estás convencido de que ella es esa mujer malísima de Sol de Batey o que es una dulce mujer de estos tiempos. Es decir, yo los felicito a ustedes por recoger y por saldar esta deuda con Verónica. Hay tantos buenos profesionales realmente de la actuación. Además yo tuve la suerte, una suerte así enorme, de tener compañeros maravillosos. Que éramos de la misma generación, fíjate, pero cuando yo estaba soñando en ser actriz sentada en mi casa, ya ellos eran artistas. Ya habían tenido oportunidades. Tuve la suerte de poder verlas, trabajar, de trabajar con ellas, esconderme detrás de un backing para ver cómo solucionaban una escena en la que yo no trabajaba. Yo hacía pequeños papeles y ellas hacían protagónicos. Y entonces, trabajar con ellas, ese referente es importante para el actor. No, realmente cuando nos nutrimos de los grandes, grandes cosas podemos incorporar. Y además se las vi hacer. Yo vi eso. Además, gente maravillosa. Esa fue mi verdadera escuela. Pero aunque ellos ya estaban haciendo cosas, Verónica, usted supo aprovechar muy bien el tiempo. Y como mismo ellos fueron un referente, usted lo fue. Para muchísimas personas lo fue, que lo fue, lo sigue siendo por mucho. Háblenos de cómo conoce a Pedro Álvarez y de todo. Ay, Pedro, el camino ¿dónde precioso. ¿Dónde tú crees que lo conocí? En el teatro. En el teatro. En el teatro. Y de ahí, bueno, surgió todo el amor nuestro. Todo de 31 años. Toda esa historia en la que compartieron 31 años. La vida, la profesión, sueños, todo, motivaciones, todo. De todo. De verdad. El triunfo de la revolución, Verónica, abrió otras posibilidades y usted se insertó, bueno, a otros medios. Hay que hablar de la radio, hay que hablar del teatro en televisión, que ya lo mencionaba. Háblanos brevemente de los momentos importantes en cada uno de los medios, porque hay que hablar de tantas obras, hay que hablar de tantos personajes entrañables. Mi amor, son 60 años de trabajo. Que estaríamos saldando deudas. 60, ya voy por 61, tiempo. Porque bueno, yo no tengo ningún programa, ninguna persona preferido, sino querido, muy querido. Para mí, mi Santa Camila. Y mi Luz Marina, que además tuve la dicha de ser el estreno universal, la hice yo. Siempre pienso que Verónica Lynn, antes de Camila y después de Camila, es otra. Ha sido calificada por muchos como la mala más buena. Esa fue ya Sol de Batey. Sol de Batey. A partir de ahí. Que... Pero eso me dio popularidad. Sí. Popularidad es otra cosa. Uh-huh. Eso de que siempre pongo ese ejemplo, pero estar en la gran piedra y que alguien te salga y te diga, ¡ay, pero si es la de los pajaritos! ¿Te das cuenta? O estar en la cordillera de los órganos y salirte una señora para allá y decir, ¡ay, pero si es la mala de la televisión! Esa popularidad, eso, me lo dio. Y todavía, es increíble, como yo... Verónica, la gente Teresa, ya me llaman Teresa. Sí, no, hay personajes que quedan. Personajes muy difíciles. Que tenía a Garriga, desde luego, muy buen director. Tuve muchos directores muy buenos, y obras fabulosas. Nico Hernández, cuando lo hacen director de Radio Progreso, como él habíamos trabajado mucho en Radio Liberación, él hizo su lista de los actores que quería que fueran, pasaran para... Y entre ellas me pidió a mí. Yo hasta lloré y todo, porque yo me sentía que era parte de la familia de Radio Liberación. Pero después, de verdad, Radio Progreso también, una familia también. De verdad, la gente de Radio Progreso es fabuloso, todos los actores. Vamos a mostrar fragmentos de momentos memorables
que recuerda a todo el pueblo de Cuba con especial cariño y que vale la pena volver a ver. Miro para acá. Creo que Reinaldo tiene razón. ¿Hoy estás tan rara? No, eso me sé, yo no tengo naitica. No, no. Sírvele al coñado, don Reinaldo. Y a mí una copita de vino dulce. Como usted ordena, su merced. No tienes húmedo. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? No me engañes, porque se lo digo a tu padre. Ay, no, mamá. No. Yo solo salí a coger un poco de fresco porque no podía dormirme. Tiene que oírme. Voy a hablar de su padre. Tiene que oírme. Don Pablo murió sin decirle toda la verdad. La quería tanto que no quería verla sufrir. Verónica Lynn en varios momentos importantes. Esto es un regalazo para la teleaudiencia, de verdad, desde Deudas. Para mí es increíble estar en este momento entrevistándola desde pequeña, desde muy niña, la miraba, la admiraba mucho. Y bueno, la han admirado y la han reconocido en muchas instancias, tiene numerosos premios de actuación, fue merecedora de la Distinción por la Cultura Nacional de la Orden Alejo Carpentier, es Premio Nacional de Teatro en el 2003, Premio Nacional de Televisión en el 2005. ¿Cómo se siente Verónica Lynn siendo depositaria de todo esto? La réplica del machete de Máximo Gómez. Mira, esos reconocimientos, uno no trabaja para eso, ni piensa en eso, ni en un premio de actuación ni nada de eso. Está muy lejos uno de pensar en esas cosas, pero cuando te lo dan uno se siente muy, muy, muy contento, muy orgulloso, muy satisfecho. Que reconozcan tu trabajo, para eso tú trabajas, en definitiva también, no solamente para hacer lo que te gusta. Saber que la gente lo recibe y lo recibe. Yo tengo la suerte de que la gente me quiere mucho. Claro, siempre pienso como, cuando digo eso, siempre pienso en Enrique Santisteban. Enrique me decía, Verónica, no somos un billete de 20 pesos para caerle bien a todo el mundo. Es verdad, pero en general yo recibo muchas muestras de afecto, de cariño, de respeto, de admiración, de todo el mundo, hasta de los niños que yo digo, ay, pero si él no vio, no pudo haber visto, aunque la hayan repetido dos veces, pero es que está también por ahí, ¿sabes qué? Sí, claro que sí. Está en CD. La gente... No la tengo yo, pero la tiene... Increíblemente la gente conserva, sí. O se agencia la posibilidad de tener... Se agencia, oye, mira, yo no sabía eso. Claro que cuando ya uno tiene tantos resultados, las metas siempre crecen, los sueños están ahí. Y su esposo y usted acariciaron un sueño que pudieron materializar. Yo quiero que me hablen de su proyecto, del grupo Trotamundos. Trotamundos y de todas las satisfacciones que eso les trajo. De verdad, Pedro siempre soñó con hacer teatro. Y siempre lo hizo. Aunque estuviera contratado por la televisión, él siempre hizo teatro. Y tenía grupitos. Tuvimos uno mucho tiempo que se llamaba La Cocinita, porque ensayábamos en el estudio donde Nixa y ella Paul hacía Cocina al Minuto. Y le pusimos, en realidad fue Ofelita Núñez quien le puso La Cocinita al grupo. Y hacíamos teatro. Todo ese trabajo comunitario lo hacíamos nosotros. Y se crearon los grupos de teatro. Y bueno, él le dieron la posibilidad, el consejo le dio la posibilidad de tener su grupo. Que lo bautizó con el Trotamundo. Éramos él y yo, actores, él y yo. ¿Fijos ustedes? Nosotros. Nosotros contratábamos a los actores que hiciera falta de acuerdo a las necesidades de la obra que íbamos a estrenar. De acuerdo a esa obra, necesitamos una gente joven, necesitamos otra persona, otro hombre, otro... Entonces, eso es lo que contratábamos por obra. Eso fue en el 89, Pedro muere en el 91. Es decir, muy poco tiempo, pero si yo te digo la lista de estrenos que tuvo, fue uno de los grupos que más estrenó. Y yo dije, bueno, hay que creo que la labor. Me toma asumir. Una deuda saldada. Entonces, es afortunadamente. Verdad. Estamos entrando, Verónica, en una sección que hemos dado en llamar en blanco y negro para que nuestros invitados nos respondan sin cortapisas ni paños tibios de la manera más concreta que pueden.
Usted es una de las pocas actrices que ha logrado desdoblarse en escenarios de varios tipos, que ha logrado tener reconocimiento de verdad, es decir, que no es un experimento, no es llegar y salir, que ha estado en cine, en radio, en televisión, en teatro, que ha podido transmitir eso en la docencia también a los que vienen creciendo. ¿Ha quedado algo específico que quiso hacer y que no ha podido? ¿Todavía queda algo o un personaje o nada? ¿Sabes que no? No. Yo no sufro por ningún personaje que ya se me... Estoy desfasada, personaje como una Julieta, no. Yo jamás en la vida. Y con un personaje que me, a esta edad, que me pueda, tampoco. Yo digo que el personaje que yo siempre anhelé hacer es el que me das. El que tengo ahora en mano, que voy a estrenar, ese es el personaje que yo he soñado. Y toda mi energía y todo puesto en ese personaje. Se concentra ahí. Pero a mí no se me queda nada por el en el camino. Satisfecha y realizada entonces. Sí. Lo único que, la única así, es que me hubiera gustado mucho cantar y bailar. De verdad. Sí, ser una actriz total. No, sí, pero a veces la clave del éxito está en concentrarse en eso, en lo que somos tan buenos y que podemos irradiar en todas direcciones. No me quejo, fíjate, no me quejo, porque eso sería injusto. Con la vida y conmigo y con todo sería injusto. Pero bueno, me hubiera gustado. Bueno, por suerte usted ha sido muy justa al acceder a nuestra invitación y yo estoy feliz por eso, de gracias, verdad. Mi amor. Ha sido un tiempo afortunado. Gracias por a estar. Ustedes, mi amor. Gracias a usted. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempo. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder su punta. Y así termina nuestra entrega. Hoy conversamos con la actriz Verónica Lin y yo lo invito a que vuelva con nosotros la próxima semana porque tendré una razón diferente para desandar nuestros puentes de amor y creación. Y claro que sí, saldar deudas. Nos vemos.